Muy buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es martes 17 de enero. Good morning. God bless you, my beloved brethren. Today is Tuesday, January 17th. We are continuing to read in Psalm 139. Continuamos leyendo en el Salmo 139, hermanos. Hoy vamos a estar leyendo los versículos 11 y 11 y 12. Praise God, we are still reading in Psalm 139. And we're going to be reading Psalms verses, we're going to be reading verses 11 and 12. Amen. Today's title is God is with you. El título de hoy es Dios está contigo. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We'll be reading the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Brothers and sisters, once again, I repeat in case I stuttered a little bit. We're reading Psalm 139, verses 11 and 12. Si me estuve ahí repitiendo en la escritura, les quiero aclarar. Vamos a estar leyendo el Salmo 139, versículos 11 y 12. Amén. Y dice la palabra, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. And the word says, if I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Praise God. Gloria a Dios, hermanos. We're going to see what the author says today. Vamos a ver qué es lo que dice el autor hoy. Dice, and it says, if you could create a high-pressure diving suit and descend to the deepest underwater cave, submerged several miles under the most remote surfaces of the ocean, you would still be as near to God as if you were at home asleep in your own bed. Now, praise God, that just tells us that we can't hide from the Lord. But my interesting part here is to translate this into Spanish. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Lo que voy a leer, obviamente, es prueba de que no nos podemos esconder de Dios. Pero lo más interesante para mí en esta mañana es el hecho de que lo tengo que traducir. Amén. Es una larga frase. Amén. Dice, si tú pudieras crear un traje de alta presión para bucear y descender a las cuevas bajo aguas más profundas, sumergido varias millas bajo la superficie más remota del océano, tú todavía estarías tan cerca de Dios como si estuvieses en casa dormido en tu cama. Gloria a Dios. Glory to God. It says, you are not alone. Tú no estás solo. No estás sola. Hermana, cuando digo solo, usted no crea que yo estoy haciendo excepción de personas. Amén. Me estoy dirigiendo al hombre y a la mujer. Amén. Dice, and it says, omnipresent is the fancy word that smart people use to state a profound theological reality. God is everywhere. I disagree with smart people. I mean, I think anybody can use omnipresent. It's in the Bible. Amen. Dice, omnipresente es la palabra sofisticada que las personas inteligentes usan para declarar una realidad teológicamente profunda, que Dios está en todos lados. Amén. Yo no creo que omnipresente sea una palabra sofisticada. Es una palabra que todos podemos usar, sea inteligente o no, hermano. Si usted lee la palabra omnipresente está en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Glory to God. Y Dios no hace excepción de personas. God does not make exception of people. Amen. It says, if you feel alone, maybe this comforts you. Si tú te sientes solo o sola, amen, tal vez esto te conforte. Or if you are trying to hide something, perhaps this gives you the shivers.
O si estás tratando de esconder algo, tal vez esto te dé escalofríos. Y luego dice, and it says, even if you rode a rocket past Pluto, or if you ran away to the darkest recesses of your soul, still you would find God looking for you there because He is everywhere at all times. Dice, aunque te subieras en un cohete y pasaras el planeta Pluto, o si te fueras a esconder en las huecas más oscuras de tu alma, aún ahí encontrarías que Dios te está buscando ahí, porque Él está en todos lugares a todo tiempo. There is no place you can go to escape His presence. No hay ningún lugar a donde puedas irte a escapar de su presencia. This is a profound and terrifying truth. Esta es una verdad profunda y aterradora. Gloria a Dios. Glory to God. Brothers and sisters, basically, everywhere you go, God is there. It does not matter where you go hide. You can't hide from the Lord. Amen. He is everywhere. Hermanos y hermanas, usted no puede ir a ningún lado a esconderse de Dios porque Dios está en todo lugar. Esto es al punto, hermanos. Yo no le quiero agregar, yo no le quiero quitar. Solo quiero, ¿verdad?, que usted sepa que el Señor no hace excepción de personas. Amén. Que Él ama a todos, ¿verdad? No ama el pecado, hermanos. Y el pecado sí nos puede separar de Dios si es que nosotros no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo y nos demos al Señor, nos entreguemos en cuerpo, alma y espíritu al Señor, hermanos. Y no, como digo, no podemos escondernos. Estemos o no estemos en Cristo, Él lo ve todo. Amén. Brothers and sisters, there's nothing that I want to add or take away from this devotional. Amen. It's to the point. You cannot hide from God. Amen. And He is with you everywhere. Amen. I do want to say that the Lord does not make exception of people. Amen. It doesn't matter, you know, that you are a sinner who repented or a sinner that's still sinning. Amen. The Lord loves us all and He knows all of our actions, amen. He does not love our sin, and sin can separate us from God, amen, unless we repent wholeheartedly and give ourselves to the Lord in body, spirit, and soul, amen. Glory to God, amen. God is with us everywhere. He knows everything about us. There's nothing we can hide. Even if you think that He doesn't see on judgment day, you will realize that He knew it all along. He knows everything. Amen. We read some scripture yesterday where it tells you, you know, that He was with people and He knew what they were thinking in their minds, what they were saying, you know, whispers. Amen. Even if He was near or far, He knew what was going on. Amén. Ayer leímos escritura, hermanos, que nos daba confirmación de que Jesús, ¿verdad?, puede saber, ¿verdad?, hasta nuestros pensamientos. Él sabe lo que estamos diciendo cuando lo estamos diciendo en voz bajita, hermanos. Él sabe si lo estamos pensando, si lo estamos diciendo. Él sabe. No podemos escondernos. Si Él está lejos o Él está cerca, hermanos, o nosotros estemos lejos o cerca de Él, Él lo sabe todo. Amén. Así que no se trate de pasar de lanza, amén. Don't try to, you know, fool the Lord, because you can't, okay? Uno no lo puede hacer tonto al Señor, no. Gloria a Dios, glory to God. I'm gonna say the small prayer here. It says, Lord Jesus, give me the sense to be aware of your presence today, wherever I may be and in whatever I may be doing. Amen. Voy a decir la oración que está aquí. Señor Jesús, dame el sentir de estar atento a tu presencia hoy, donde quiera que esté y en lo que quiera que esté haciendo. Amén. El consejo que hace el autor para hacer una diferencia. Then the advice that the author gives to make a difference, it says, Jesus goes to great lengths to reach you.
Think of someone you know who either feels all alone or is trying to hide. Be bold and make the effort to let them know Jesus is there for them too. Jesús va a grandes distancias para alcanzarte. Piensa en alguien que conozcas, que tal vez se sienta todo solo o sola o se esté tratando de esconder. Sé valiente y haz el esfuerzo de hacerles saber que Jesús está ahí para ellos también. Gloria a Dios, hermanos. Pasen un hermoso día. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Glory to God. God bless you, my beloved brethren. Have an amazing rest of your day. And remember, I love you in Jesus' name. Amen.